Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a empezar con la serie de Inteligencia Artificial Avanzada y las matemáticas que vamos a necesitar para ello. Con este vídeo damos inicio a toda una nueva serie de vídeos dentro del canal. Hasta ahora hemos estado viendo lo que serían las bases de la inteligencia artificial, toda esa parte más tradicional, todos esos algoritmos que, bueno, muchos de ellos tienen sus bases en décadas pasadas, en los años 60, 70, 80, 90, etc. Pero con la llegada de los años, sobre todo el año 2012, 2014, ha venido el boom, ha llegado todo el boom de nuevo de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, las redes neuronales es algo que he ido dejando en el canal más para el final por varias razones. La primera es que, bueno, pues es un área muy extensa, además ahora muy novedosa, en el que todos los días van surgiendo nuevas cosas, con lo que es bastante complicado incluso ya hoy en día a estar al día de todas las novedades. Pero aparte también era porque es el área en el que más me estoy especializando y además es el área en el que van surgiendo más novedades, ¿vale? Todo lo que hemos visto en el canal pues son cosas que han ido ocurriendo, o sea, se han ido desarrollando en los años anteriores, ya no tienen tantos avances tan significativos. Quería darlo todo antes de empezar con esta nueva área, ¿de acuerdo? Que es el de las redes neuronales. Y además he estado pensando bastante cómo enfocar todos estos nuevos vídeos, esta nueva serie de vídeos para explicaros este área. Si buscáis inteligencia artificial y redes neuronales en internet, encontraréis muchísimos vídeos, ¿de acuerdo? De los otros vídeos que yo he hecho, muchas veces encontraréis mucha menos información y mucho menos vídeos. Hay algunos que son bastante buenos, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya tenemos más información. El problema es que la mayoría de ellos se quedan solamente en la superficie. O sea, la mayoría de ellos os explican las bases de las redes neuronales, el perceptrón, con mejor o peor acierto, pero se quedan básicamente ahí. De ahí pasamos a canales divulgativos en los cuales nos explican noticias y nuevos avances dentro de lo que es el deep learning, que sería ya la parte más avanzada hoy en día de la inteligencia artificial. Pero existe, creo, poco material y poca información de cómo pasar de lo que sería lo más simple de las redes neuronales a lo más complejo, que es el deep learning, ¿de acuerdo? Como digo, es el área en el que yo me estoy especializando más. Intentaré ir poco a poco. Es un área muy, muy, muy extensa, ¿de acuerdo? O sea, como digo, está muy vivo, entonces todos los días salen nuevas informaciones, nuevas noticias. Pero lo que son las bases, lo que son en sí las redes neuronales y a su vez en lo que se basa las redes neuronales, que es la regresión, ¿de acuerdo? Eso tiene mucho más tiempo ya y lo que vamos a ver es empezar por lo más básico, que es la regresión. Iremos avanzando en una serie de vídeos para ir viendo lo que son las bases de las redes neuronales y cada vez iremos haciendo más complejo, iremos adentrándonos en el mundo más complejo hasta llegar al menos a los algoritmos más básicos, a las arquitecturas de redes neuronales más básicas dentro de lo que es el deep learning, para que sepáis más o menos a día de hoy de qué se habla. Existe muchísima documentación, muchísimos vídeos que hablan de un montón de siglas extrañas que muchas veces no sabemos a qué se refieren, sobre todo porque mucha de esa documentación está en inglés, tiene muy poco tiempo, no ha dado tiempo a que la comunidad y los investigadores pues precisamente investiguen y miren y vean en profundidad todos esos avances, muchas veces ligado a empresas que lo anuncian grandes resultados de forma rimbombante, simplemente para cazar básicamente un puñado de dólares que siga financiando sus investigaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he intentado hacer es, bueno, aislarme un poco de toda esa parte, centrarnos en lo importante, que son las bases para, como siempre hago en este canal, para que podamos entender bien en qué consiste todo esto. Y creo que si nosotros explicamos las redes neuronales tal y como lo explican en muchos canales o en muchos vídeos que he visto por ahí, pues muchas veces no se entiende. Yo cuando empecé a estudiar toda esta parte, pues me perdía mucho, precisamente porque tiene un componente muy fuerte dentro de lo que son las matemáticas. Entonces creo que lo importante, que la parte que en la que tenemos que empezar, la parte por la que tenemos que iniciar todo este camino, creo que es empezar precisamente por qué matemáticas vamos a necesitar para poder enfrentar y entender bien las redes neuronales. Y lo segundo es ir paso a paso y no adentrarnos directamente en las redes neuronales, porque como veremos, las redes neuronales se basan en un concepto muy ligado hoy en día también al machine learning, a la inteligencia artificial, al aprendizaje, como son el concepto de la regresión. Entonces empezaremos por la parte de regresión lineal, luego lo ampliaremos hacia la regresión polinómica, luego llegaremos a la regresión logística y poco a poco iremos avanzando y adentrándonos en el mundo de las redes neuronales, porque las redes neuronales, como digo, se basan en este concepto. Si entendemos bien este concepto, el concepto de regresión, luego dar el paso a las redes neuronales es muy
mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, este vídeo lo que tiene, o sea, mi objetivo es precisamente explicaros qué matemáticas vamos a necesitar para adentrarnos dentro de este mundo, ¿vale? Porque a pesar de que está evaluando si hacer vídeos o no hacer vídeos explicando esas matemáticas, me he dado cuenta de dos cosas. La primera es que necesitaría hacer muchos vídeos, ¿de acuerdo? Porque es un área de las matemáticas bastante extenso. Entonces, mi canal no es sobre matemáticas, es sobre inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y lo segundo que me he dado cuenta es que hay canales, mismo en YouTube, que lo explica muchísimo mejor que yo. Entonces, al final del vídeo os explicaré cuáles son esos canales, os daré consejos sobre cómo podéis aprender esas matemáticas si todavía no tenéis estos conceptos que vais a necesitar, y si los tenéis ya, pues para refrescarlos o ampliarlos, ¿de acuerdo? Al final, pues bueno, nos adentraremos, como digo, en el mundo de las redes neuronales hasta llegaremos a lo que se llaman las máquinas vectores soporte, o SVM. Lo mismo que pasa con las redes neuronales, que una vez que se entiende la regresión, se entiende mejor las redes neuronales, lo mismo pasa con las máquinas vectores soporte, que una vez que se entiende las redes neuronales, adentrarnos en el mundo de las máquinas vectores soporte es mucho más sencillo que si directamente nos adentramos en su formulación matemática pura y dura, que yo en su día, cuando la vi por primera vez, pues no me enteré prácticamente de nada, ¿de acuerdo? Una vez que ya entendamos las redes neuronales y los diferentes tipos de arquitecturas que existen, veremos que el deep learning no deja de ser una ampliación, es decir, escoger un montón de redes neuronales y de diferentes capas y arquitecturas que existen dentro del mundo de las redes neuronales y configurarlas de cierta forma para conseguir, bueno, pues unas redes inmensas, grandísimas, ¿vale?, que han dado lugar a lo que hoy en día todo el mundo llama deep learning, o bueno, en el mundo de hispanohablantes se empieza a nombrar como aprendizaje profundo, ¿de acuerdo?, como una traducción literal, aunque a mí no, personalmente no me termina de gustar, ¿de acuerdo?, prefiero el concepto en inglés. Y lo más seguro es que me refiero a casi siempre como deep learning, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco el camino que me he trazado de aquí hacia adelante en el canal. Si os dais cuenta, hasta ahora no habíamos tratado las redes neuronales, las he ido dejando, aparcando, precisamente porque quería adentrarme en ellas una vez que hubiéramos visto todo lo anterior. Y entonces, creo que lo que vamos a empezar a ver primero es adentrarnos un poquito en esa nomenclatura que hoy en día podéis ir viendo dentro de lo que es el mundo de deep learning, para explicaros un poco así a priori, para que entendáis un poco de lo que estamos hablando y que empiece a sonar ciertas cosas, y luego ya vamos a ver las matemáticas que vamos a necesitar para empezar con esta parte, ¿de acuerdo?, y luego ampliarla a esta otra, ¿de acuerdo? Muchas veces, en muchos mensajes que me mandáis, es que matemáticas necesito estudiar, recomiéndame vídeos, recomiéndame libros. Bueno, pues en principio hoy os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pues bien, como he dicho, las redes neuronales no dejan de ser una aplicación, por así decirlo, de la regresión. La regresión es un concepto matemático, ¿de acuerdo?, que una vez que se entiende, no es demasiado complejo, ya lo veremos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Quiero ahora empezar a profundizar en ello cuando vamos a ir viéndolo paso a paso, pero una vez que se entiende, veremos que las redes neuronales no deja de ser una especie como de red, de conjunto de pequeños elementos que cada uno de ellos hace su regresión, ¿de acuerdo? Y entonces al final todos los juntamos de diferentes formas, los unimos de diferentes formas, dando lugar a las redes neuronales. Las redes neuronales, bueno, pues a lo largo de la historia se han investigado, pues si no cientos, yo diría que miles, incluso, vamos, una cantidad inmensa de diferentes arquitecturas, es decir, diferentes formas de colocar esas neuronas que en un momento dado forman una red, y que esa red, bueno, pues según cómo las coloquemos y cómo las unamos y lo que hagamos con ellas, ¿vale?, pues lo que vamos a conseguir son diferentes arquitecturas que se llaman, y esas arquitecturas pues tienen diferentes propiedades, ¿no? Nos pueden servir para una cosa o para otra. Con los años se siguió investigando en este área. Durante muchos años las redes neuronales estuvieron un poco como adormecidas, aparcadas. La comunidad de la inteligencia artificial se centró en otros enfoques, enfoques lógicos, enfoques más probabilísticos, por ejemplo las redes bayesianas, etc. Entonces, bueno, pues se dejó un poco de lado hasta que, como digo, más o menos en el año 2000, entre el año 2006 y 2012, empezaron a aparecer una serie de trabajos de gente precisamente que había estado investigando sobre redes neuronales, hasta que llegaron pues a ciertas arquitecturas que veían que empezaban a ser bastante útiles para hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto una serie de ellas que creo que son las más importantes. En definitiva, esto lo que vienen a simbolizar son diferentes familias, ¿vale?, por así decirlo, de arquitecturas, ¿vale? No es que exista una única red CNN, no existe una única red de DBN, sino que, en definitiva, existen redes que, según como las configuremos, ¿vale?, van a tener ciertas características, y a esas redes, para poderlas nombrar de una forma, se les ha puesto nombres.
Muchas veces los nombres son un poquito extraños, sobre todo porque muchos vienen del inglés y todavía las traducciones en algunos sitios las hacen de una forma, otros de otra, pero para lo menos para que empiecen a sonar, para que empezamos a ver cuáles son las más importantes dentro del mundo del deep learning, perdón, bueno, pues yo he seleccionado estas. Creo que son las más básicas, en el sentido de que son las más usadas, y cada una de ellas se va a utilizar para una, bueno, pues para una tarea diferente, ¿vale? Por ejemplo, las redes convolucionales, pues se utilizan mucho, pues para, por ejemplo, para tratamiento de imágenes y de vídeos, ¿de acuerdo? Para localizar, por ejemplo, detectar caras. Bueno, pues se suele utilizar mucho las redes convolucionales, perdón. Entonces, también se les suele llamar, por sus siglas en inglés, CNN, y si buscáis información sobre ellas, pues es lo que encontraréis. Cuando tenemos que tratar datos que son secuencias de datos, por ejemplo, cuando tratamos el audio, cuando tratamos el vídeo, cuando tratamos los textos, se suele utilizar mucho los modelos secuenciales, ¿vale? Aquí no he puesto ninguno en concreto porque existen un conjunto de ellos y, en definitiva, bueno, pues a todos ellos se les suele llamar modelos secuenciales o redes secuenciales, de redes neuronales secuenciales, y entonces, bueno, pues los iremos también viendo cuando empezamos a ver aplicaciones de estas redes neuronales y nos adentremos en el deep learning, ¿de acuerdo? Existen también otro tipo de configuración, de arquitecturas, de redes neuronales, llamados autoencoders, ¿de acuerdo? Que también han aportado grandes avances dentro de la inteligencia artificial. Si visteis los últimos vídeos, estuvimos hablando de la reducción de la dimensionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues los autoencoders también tienen este tipo de características, es decir, se dedican a reducir dimensiones dentro de nuestro espacio, de forma que eso luego tiene sus utilidades a la hora luego de procesar la información. Entonces también es un apartado bastante importante, bastante, bueno, pues por lo menos se puede sacar bastante jugo de ahí, porque nos ayuda precisamente a reducir la cantidad de tiempo y recursos que vamos a necesitar para realizar nuestras tareas, ¿vale? Luego existen una serie de redes que vamos más o menos escuchándolas en nuestro día a día, si estamos un poco al tanto de las noticias que van saliendo, que son las DBN, las RNN, las RNTN y las RBM. Todas son siglas de redes neuronales en inglés, ¿de acuerdo? Las DBN también se les llama, se suele llamar en castellano, redes de creencia, ¿vale? Las RNN, redes recursivas. Las RNTN son redes recursivas de tensores. Ya más o menos os podéis imaginar que estas son una especie como de especialización de estas. Pero bueno, tienen su importancia, entonces por eso las he sacado aparte. Y luego, por último, tenemos las máquinas de Boltzmann, que también es un tipo de, bueno, pues de redes de formulación matemática, por así decirlo, que en el mundo del deep learning, pues se ha sacado, basándose en esas máquinas de Boltzmann, las máquinas de Boltzmann restringidas, que son las RBE, ¿de acuerdo? No voy a detallar mucho más en ellas de momento. Simplemente es que si queréis buscar información, o si más o menos poner en orden lo que habéis visto por ahí, pues esto es un poco las grandes familias que existen de redes neuronales en el mundo del deep learning, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, porque poco a poco, como digo, vamos a ir viendo primero la regresión, luego las redes neuronales, las diferentes arquitecturas más, por así decirlo, más tradicionales, y nos iremos adentrando poco a poco, iremos ampliando la información hasta llegar a lo que es el deep learning y este tipo de redes, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando llegue el momento, las veremos con detenimiento cada una de ellas. Durante los últimos meses, bastante gente me ha preguntado, bueno, ¿qué matemáticas son las que tengo que estudiar para mejorar, por así decirlo, mi comprensión de los algoritmos de inteligencia artificial y en especial de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, os dije en uno de los primeros vídeos que estuvimos viendo sobre introducción sobre aprendizaje y demás, que existía más o menos un consenso dentro del mundo del deep learning, del machine learning, de lo que es en sí la inteligencia artificial moderna, por así decirlo, de los últimos años, en el que existen ciertas matemáticas que tienen más importancia dentro de lo que es el mundo, bueno, pues que estamos tratando, ¿no? Entonces, os puse más o menos esta, por así decirlo, esta lista, en la cual os ponía desde las matemáticas, por así decirlo, más importantes, ¿vale? Como en este caso la álgebra lineal, a otras que, bueno, pues no tienen tanta importancia. Y de hecho lo ponía porque quería que vieseis el hecho de que en sí lo que son las capacidades tradicionales de la informática, que es la programación, ¿vale? O la algoritmia, la complejidad y demás, no tiene un peso tan grande dentro del mundo de la inteligencia artificial como si lo tienen el hecho de que las matemáticas puras y duras, lo que es el álgebra, la probabilidad, la estadística y el cálculo, pues suman un total básicamente del 75%, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Sí, 75% más o menos de lo que aportan. Es decir,
Para nosotros ser buenos en el mundo de las redes neuronales y sobre todo el deep learning, lo que tenemos que saber es matemáticas, básicamente. A partir de ahí, pues una vez que las entendemos, entendemos esas matemáticas que hay detrás de las redes neuronales, pues vamos a poder desarrollar mucho mejor nuestra labor y sobre todo vamos a poder implementar de una forma muchísimo más eficiente nuestros algoritmos. Porque hay que entender que hoy en día la carrera, por así decirlo, que se está desarrollando es a ver quién consigue hacer la red neuronal que sea capaz de hacer lo mismo que hacen las demás, por así decirlo, pero con menos recursos, en menos tiempo, etc. Y entonces eso nos lleva a que nosotros tenemos que entender muy bien lo que hay por debajo, porque muchas veces en vez de usar, por así decirlo, 1 millón de neuronas, si usamos 100.000 neuronas, pues entrenar 100.000 neuronas es mucho más rápido que entrenar 1 millón de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, los algoritmos de aprendizaje, los algoritmos de machine learning y de deep learning son básicamente matemáticas aplicadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante? El álgebra, ¿de acuerdo? Eso va a ser importantísimo, sobre todo las matrices, ahora lo veremos. El álgebra tiene un peso muy grande. Lo siguiente importante, probabilidad y estadística. La probabilidad, ya hemos visto un montón de vídeos sobre ellos, en este canal hay vídeos, si vais a las listas de reproducción, ahí veréis vídeos en concreto que hablan sobre la parte de probabilidad, lo que son las bases matemáticas de la probabilidad, y también una introducción a lo que es la estadística. Entonces, si queréis ver información, de esto sí que ya he hecho bastantes vídeos, y entonces lo único que tenéis que hacer es buscarlos en el canal y los encontraréis, ¿de acuerdo? De esto sí lo he hecho, ¿vale? Luego tenemos lo que es el cálculo, ¿vale? Que el cálculo aquí no va a ser solamente el cálculo que veíamos en el colegio o el instituto, que era de una única variable, sino que necesitamos hacer cálculos ya de múltiples variables, ¿de acuerdo? Entonces eso también os remito a, bueno, pues a ciertos sitios que veremos al final del vídeo, donde vais a poder aprender muchísimo mejor de lo que yo puedo explicar, ¿vale? Tanto álgebra como cálculo. También me estuve planteando si la opción de si hacer unos cuantos vídeos en plan introductorios o resumen de todo esto, ¿no? De lo que son el álgebra lineal y de lo que es el cálculo multivariable. Pero la verdad es que, vuelvo a repetir, no soy bueno enseñando matemáticas. De hecho, a mí las matemáticas me cuestan bastante. Yo tengo que machacar mucho las matemáticas para poder entenderlo. Tengo que ver un vídeo, otro vídeo, un libro, otro libro, otro libro, y poco a poco voy entendiendo los conceptos. Entonces, luego a mí explicar eso me cuesta muchísimo. Y como digo, el canal no es en sí de matemáticas, sino que es un canal de inteligencia artificial. Entonces, os animo que visitéis los sitios que os voy a decir al final del vídeo para que podáis aprender las bases de todo esto. Además lo enseñan de una forma bastante amena y bastante buena, con lo que de esa forma, en poquito tiempo, viendo unos cuantos vídeos, seguro que os ponéis enseguida al día de lo que vais a necesitar para entender bien todo lo que vamos a ver. Aún así, siempre que veamos fórmulas y demás, me detendré poquito a poco, explicarlas con mis palabras, poco a poco, cómo qué es cada parte, cómo funciona, etcétera. Pero no me voy a detener a explicar lo que es una derivada o lo que es una multiplicación de matrices, etcétera, porque entenderé que ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Si no, es muy difícil avanzar, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos toda la parte de algoritmia y complejidad, que lo que nos va a servir, como siempre hemos hecho, es para analizar, bueno, pues la tratabilidad, la complejidad de nuestros algoritmos y ver si esos algoritmos pues tienen un coste muy alto y entonces tienen un coste exponencial, o si son polinómicos, lo que siempre hacemos, que eso nos va a ayudar siempre a mejorar nuestros algoritmos, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, va a ser importante a la hora de las implementaciones. Yo, en principio, no me voy a basar en ningún lenguaje, aunque ya lo he dicho muchas veces, el lenguaje que yo uso más es Python, pero sé que existen otros lenguajes, como ocurre con R o incluso con MATLAB o Octave. Son programas que tienen un montón de librerías orientadas precisamente a la inteligencia artificial y al tratamiento de datos, ¿vale? De grandes cantidades de datos, el Big Data, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a centrar en ninguno, simplemente voy a explicar lo que son las bases para que luego cada uno lo implemente como quiera. La implementación va a depender mucho cómo lo implementéis para que eso, bueno, pues vaya más rápido o más lento. Entonces, por eso digo que es importantísimo entender esta parte, ¿de acuerdo? Lo que yo siempre os recomiendo a partir de ahora es que cojáis y uséis librerías de vuestros lenguajes. Todos los lenguajes de programación del día de hoy tienen librerías para cálculos matemáticos, para realizar cálculos y para hacer operaciones matemáticas. Yo os recomiendo que lo uséis, porque de esa forma vais a hacerlo de forma eficiente y a lo mejor en unas poquitas líneas de código conseguís grandes avances, ¿de acuerdo? Mientras que de otra forma vais a escribir un montón de líneas de código, aquello va a ir lento, pero lento, 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 ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si al principio queréis hacerlo todo vosotros a mano para entender bien lo que ocurre debajo y demás,
de acuerdo, pero con el tiempo tenéis que acostumbraros a utilizar esas librerías, que como digo, cada lenguaje tiene la suya, de hecho Python tiene cientos o miles de ellas, ¿de acuerdo? Mientras que otros lenguajes pues también tienen pues una cantidad bastante grande de librerías para bueno, hacer cálculos tanto matemáticos como cálculos ya propios de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues esta es otra serie de nociones matemáticas que también son importantes, ¿vale? Y de otras ciencias que son importantes para entender también toda esa parte del aprendizaje automático, machine learning y demás. Y como digo, por último, bueno, lo que son sí, en sí las habilidades de programación también son importantes, pero son totalmente secundarias en este área, porque lo importante, como digo, es entender bien las matemáticas, porque de esa forma sabremos bien cómo se tienen que multiplicar las matrices, porque aquí tengo que hacer la transpuesta, porque aquí tengo que hacer la inversa, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, porque una vez que eso se entiende, luego hacer la parte de programación casi que es automático. Bien, vamos a empezar con el álgebra lineal. Os voy a dar la lista de las cosas que creo que es importante que miréis, estudiéis y entendáis bien. Lo más importante dentro del mundo de las redes neuronales, de la regresión a las redes neuronales y el deep learning, es saber manejarse con matrices, ¿de acuerdo? Ahora no vamos a manejar ya números como tal, individuales. Vamos a manejar grandes cantidades, ¿vale? Esos números, esas grandes cantidades de números, se suelen representar, se suelen organizar en matrices, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte más importante a estudiar y a entender. Tenemos que manejarnos con matrices como, vamos, o sea, tenemos que tener una soltura grandísima, porque los grandes escollos, impedimentos y atascos que vamos a tener precisamente va a ser cuando empecemos a manejar matrices y no sepamos lo que está pasando, ¿de acuerdo? De pronto multiplicamos, por ejemplo, una matriz por otra y nos da un error el programa, la librería en este caso, diciendo de que esas matrices no se pueden multiplicar o nos da errores, o nos da unos resultados muy raros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que saber muy bien en cada momento qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etc. Y para entenderlo bien, tenemos que entender muy bien lo que son las matrices y las operaciones que tienen, ¿no? La suma, la multiplicación, el cálculo de la inversa, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, os lo miráis y os centráis en eso principalmente. Yo lo primero que os recomiendo es que empezáis con la parte de matrices. Para ello, normalmente lo que son las matrices, para entenderlas bien, están dentro de lo que es, bueno, pues un área de las matemáticas que se llama álgebra lineal, ¿vale? Dentro del álgebra lineal, lo primero que nos encontramos son sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? También, si entendéis bien los sistemas de ecuaciones, os va a facilitar mucho la vida luego entender tanto las matrices como ciertas explicaciones dentro del mundo de la inteligencia artificial. Una vez que ya avanzamos dentro del mundo del álgebra, pasamos del sistema de ecuaciones a lo que son los espacios vectoriales y los vectores, ¿de acuerdo? Aquí ya, en los espacios vectoriales, cuyos componentes más importantes son los vectores básicamente es una lista de números, bueno, pues con un cierto orden, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya empecé a tener un número como tal, un escalar que se llama, lo que tenemos son listas de números, ya a eso se les suele llamar vectores. Como digo, tienes una serie de propiedades, hay que saber sumar vectores, multiplicar vectores, hay que conocer el producto vectorial, el producto escalar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estas operaciones que se realizan dentro de espacios vectoriales con vectores son la base luego de las matrices, ¿de acuerdo? Entonces, si se entiende bien lo que son los sistemas de ecuaciones, cómo resolverlos y demás, si se entienden bien lo que son los espacios vectoriales y los vectores, si se entiende bien las operaciones que se pueden realizar con esos vectores, como son el producto escalar, el vectorial, etc., luego dar el paso a las matrices es mucho más sencillo. Entonces, yo os recomiendo que empecéis por las bases, por lo más básico, y vayáis avanzando poco a poco, y que una vez que lleguéis o perdáis lo que sea, volvéis otra vez al inicio, lo repasáis de nuevo, lo miráis de nuevo, busquéis información toda la que podáis, o buscáis, hoy en día en YouTube hay un montón de canales, un montón de gente muy buena que sabe explicar todo este tipo de cosas, y os recomiendo que, bueno, pues lo uséis, porque una vez que lo entendáis, luego vais a entender muy bien las matrices, y luego una vez que entendáis bien las matrices, luego el paso a lo que es la codificación de los algoritmos de redes neuronales no tiene nada que ver, no tiene color, ¿vale? O sea, es decir, enseguida, con cuatro líneas de código, somos capaces de implementar cosas chulísimas, ¿de acuerdo? Bien, las matrices tienen mucho que ver con una cosa que se llaman aplicaciones lineales dentro de las matemáticas, ¿vale? Normalmente, cuando nosotros, dentro de lo que es el álgebra, buscamos información, normalmente, si buscáis información sobre matrices, sí, os va a salir matrices, las operaciones que tiene y demás. Pero todo eso forma parte dentro de un área, dentro de lo que es el álgebra lineal, que se llama aplicaciones lineales, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante que conozcáis por lo menos
toda esta área, ¿vale? Lo que son sistemas, lo que es una base, lo que es un sistema ortonormal, ortogonal, etcétera, etcétera, también muy importante, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de operaciones que se realizan con las matrices, ya he avanzado unas, ¿no? Que son la suma, la multiplicación y demás, pero luego existen otras propias de lo que son las matrices, ¿vale? Como son los determinantes y las trazas, que también se suele utilizar bastante, sobre todo cuando se explican ciertas, bueno, ciertas partes de los algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, saber lo que es un determinante, cómo calcularlo, para qué se usa, etc., bueno, pues ayuda bastante cuando lo vemos en las explicaciones. Lo mismo las trazas. No voy a adelantaros aquí nada, simplemente que sepáis, cuando buscáis información, pues en qué tenéis que centraros y en qué, bueno, pues no. Luego existe una ampliación de las matrices que se llaman tensores, ¿de acuerdo? Los tensores son, se pueden ver como algo así como ya matrices mucho más grandes, ¿de acuerdo? Estas son matemáticas muy avanzadas, ¿de acuerdo? Los tensores son una herramienta matemática que se utiliza pues en ingeniería, se utiliza en física, se utiliza en muchísimos sitios, ¿vale? Lo vais a ver en muchos sitios. Pero los tensores básicamente es una forma de organizar información, organizar información compleja, y tiene también una serie de, pues como digo, de operaciones y de propiedades que es bueno conocer. Tampoco se profundiza en exceso dentro del mundo de la inteligencia artificial, dentro de este mundo. O sea, es decir, los tensores tienen, bueno, pues es un mundo muy vasto y, como digo, ya son matemáticas bastante avanzadas. Y si queréis adentraros ahí, pues cuanto más sepáis, mejor. Pero para que veáis la importancia que tienen los tensores y las matrices dentro del mundo del deep learning y de las redes neuronales, una de las librerías más famosas se llama TensorFlow, ¿de acuerdo? TensorFlow, que bueno, es una librería que yo creo que todo el mundo que estamos en este, dentro de lo que es la inteligencia artificial, más o menos, al menos hemos escuchado alguna vez, bueno, pues viene, el nombre viene de aquí, ¿de acuerdo? Luego, vamos a tener una cosa que se llama normas, ¿vale? Las normas también tienen que ver con esto de aquí, ¿de acuerdo? Con las operaciones que se realizan con los vectores y demás. Bueno, pues existen una serie de normas. Yo recomiendo también que las sepáis cuáles son, para qué se usan, etcétera, etcétera, porque luego, pues sobre todo en las explicaciones, como digo, y luego en ciertas partes de los algoritmos, pues se utilizan bastante. Entonces, cuanto más sepamos sobre ellas, mejor, ¿vale? Y ya luego, dentro de lo que es el mundo del álgebra lineal, existen otra serie de conocimientos que os recomiendo que le echéis un vistazo. Autovectores y autovalores los hemos visto, al menos en parte, como una introducción, en vídeos anteriores. Entonces, si queréis una introducción, por lo menos así por encima, explicada con palabras sencillas y llanas, no matemáticas, pero sí sencillas y llanas, bueno, pues os remito a los vídeos, a los últimos vídeos del canal, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de lo que es el deep learning, bueno, se usa a veces para hacer ciertas explicaciones y demás, pero tienen más importancia, como digo, en otros algoritmos. A lo mejor aquí es importante saber lo que son, porque así, de esa forma, las ciertas explicaciones pues se entienden mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y os recomiendo que lo conozcáis, porque para otros algoritmos, incluso de machine learning, pues se utilizan muchísimo, como lo hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, os lo recomiendo. Y por último, os recomiendo mucho que sepáis, por lo menos, lo más básico sobre lo que se llama geometría analítica, que básicamente son todo ese tipo de representaciones de rectas y planos mediante una serie de ecuaciones y demás, ¿no? De fórmulas, ecuaciones y demás. Bueno, pues eso es importante porque, como digo, luego a la hora de hacer ciertas explicaciones se suele utilizar gráficos, y entonces en esos gráficos pues se trazan líneas, planos, ya sean planos, por así decirlo, o sea, decir lo que es un plano como tal, como superficies curvas, ¿vale? Rectas, planos, superficies, etcétera, que en un momento dado pues ayuda mucho en ciertas explicaciones, ¿vale? Entonces, si se sabe de lo que se está hablando, como siempre, se avanza mucho más rápido y no nos perdemos, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando empezamos a hacer este tipo de explicaciones, como una parte no lo entendamos bien, nos perdemos y de ahí para adelante ya nos hemos perdido, ya no somos capaces de retomar el hilo, tenemos que volver hacia atrás y volver otra vez. ¿Qué pasa? Que si en un momento dado una de las claves de la explicación es un tipo de norma, pues si no entendemos lo que es una norma y para qué sirve y cómo se calcula y demás, pues entonces ahí nos perdemos y ya todo lo que viene detrás no lo entendemos. Entonces, más o menos esto es dentro de lo que es el mundo del álgebra lineal, que, como digo, es lo que tiene más importancia, sobre todo por esto, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de lo que es las redes neuronales y el machine learning, bueno, pues esto es lo que os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el mundo del cálculo o el análisis matemático, lo podéis encontrar de las dos formas, cálculo matemático, análisis matemático, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos una serie de temas, de materias, que creo que son bastante interesantes conocerlas. Yo creo que aquí lo más importante, lo más importante son las derivadas. Igual que dentro del álgebra,
lo más importante eran las matrices, porque las matrices es lo que nos va a permitir organizar y tratar los datos. Aquí, para entender los algoritmos bien, para tratar esos datos, ¿vale?, vamos a necesitar ciertos conocimientos de cálculo. Y el más importante, con diferencia, son las derivadas. Tenemos que saber muy bien qué es una derivada, para qué sirven esas derivadas y cómo se calculan, ¿vale? El cómo se calculan es por lo menos tener unas nociones básicas de cómo se hacen esos cálculos, porque muchas veces cuando estamos dando las explicaciones, pues decimos, aquí tenemos que aplicar la derivada, y bueno, de esta función se aplica la derivada y obtenemos esta, ¿vale? Os lo podéis creer, pero muchas veces vale porque vosotros entendáis bien cómo se está haciendo esa derivada, cómo se calcula, qué es lo que significa, etcétera, etcétera, porque esto va a ser una herramienta muy, 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 muy útil y está en el corazón, o sea, en lo que es el corazón de las redes neuronales, ¿vale? El algoritmo más básico de redes neuronales, que es el backpropagation, ¿de acuerdo? El backpropagation se basa en las derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entendemos bien lo que son, nos facilita la vida un montón, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del mundo del cálculo, pues lo que se suele ver, con lo que se suele empezar, es con las funciones matemáticas que hemos visto todos en el colegio, en el instituto, en la universidad, etcétera. Entonces, eso es lo más básico. Importante es conocer los diferentes tipos de funciones que existen, las funciones lineales, polinómicas, exponenciales, trigonométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, sobre todo, como digo, logarítmicas. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver ciertas funciones y voy a decir, esto es una función logarítmica, esto es una función exponencial, polinómica, etcétera, no sé qué. Entonces, si sabemos lo que son y a lo que está refiriendo y qué propiedades tienen esas funciones, pues nos ayuda mucho luego a entender, como digo, las explicaciones. Por eso es importante que cuando veáis las funciones, veáis las diferentes gráficas que forman esas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces viendo directamente ya una gráfica, decimos, ah, eso es una función de tipo tal. ¿Por qué? Porque ya con la forma que tiene, nos ayuda a entender, ¿vale?, ciertas propiedades, ¿vale? Y eso luego, como digo, en las explicaciones, ayuda mucho, mucho, mucho. De ahí pasamos al concepto de límites, ¿de acuerdo? Los límites es en lo que se basa luego las derivadas. O sea, es decir, una vez que entendemos bien los límites, entender las derivadas es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Las derivadas tienen una aplicación muy grande, ¿vale?, que, como digo, está en el corazón de las redes neuronales, que es el cálculo de máximos y mínimos. A lo largo de los vídeos que hemos visto, sobre todo al principio de los vídeos que vimos basados en búsquedas, decíamos que existía una serie de algoritmos que se llamaban o se basaban en lo que se llamaba ascenso de colinas, ¿de acuerdo? Que básicamente era que nosotros dibujábamos una serie de gráficos en los cuales simbolizábamos pues, nuestros datos, pues lo que teníamos que hacer era buscar los máximos o los mínimos dentro de esos gráficos. Bueno, pues buscar máximos y mínimos dentro de gráficos se realiza con las derivadas. Por eso digo que va a ser una herramienta no solo muy útil, sino muy importante, ¿vale? Dentro, o muy ligado al concepto de derivada, está el concepto de gradiente, ¿de acuerdo? Si nosotros en un momento dado tenemos, por así decirlo, una superficie que es ondulada, ¿vale? Imaginaros como si fuesen colinas y valles. Bueno, pues un gradiente básicamente es de si nosotros nos posicionamos en un punto cualquiera, bueno, pues cuál es la pendiente máxima que hay desde ese punto hacia abajo normalmente, ¿no? Normalmente cuando hablamos de gradiente siempre hablamos de buscar mínimos. Entonces, si nos ponemos en un sitio cualquiera, pues lo que tenemos que ver en qué dirección está la pendiente máxima. O sea, si nosotros quisiéramos bajar hacia el valle, ¿hacia qué dirección tenemos que tomar para bajar lo más rápido posible? ¿De acuerdo? Entonces, esa búsqueda de gradientes dentro de nuestros datos los podemos representar, como digo, ya lo veremos, como esas superficies curvas, pues nosotros vamos a buscar esos mínimos, normalmente, que son los importantes dentro del mundo de las redes neuronales. Entonces, entender también los conceptos de gradiente, cómo se calcula y demás, que como digo, se utilizan derivadas para ello, bueno, pues también es muy importante. Como digo, lo que son conocer los conceptos y cómo calcular los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, que son también otros puntos bastante importantes, que es cuando cambia la curvatura. Bueno, pues todo eso también se calcula con derivadas y también van a tener una aplicación bastante directa dentro de lo que es el mundo de las redes neuronales. También os recomiendo mucho, porque se suele utilizar más ya en un tema de explicaciones y demás, y sobre todo cuando tenemos datos continuos, en vez de tener datos discretos, por así decirlo, muchas veces hasta ahora lo que hemos tratado son con conjuntos de datos discretos, ¿no? Tenemos 20 números, 30 números o lo que sea, y cada uno, bueno, pues es un número en concreto, y muchas veces lo que hacíamos era clasificación, le decíamos, venga, vamos a ver, si yo le doy unos datos, que me dé un resultado que sea o sí o no, o blanco o negro, o ABC, pero básicamente teníamos datos y salidas discretas, ¿vale? Cuando empezamos a tener salidas
y a tratar con datos que son continuos, con valores continuos, tenemos que empezar a utilizar, en vez de sumatorios, tenemos que empezar a utilizar integrales, ¿vale? La integral, por así decirlo, es un sumatorio, pero cuando tenemos datos continuos. También la integral hay que entender una aplicación muy, muy importante que tiene, ¿sabes? Que es el ser, ¿vale? El ser la operación inversa a la derivada. O sea, si nosotros cogemos una función y la derivamos, ¿vale? Obtenemos otra función. Pues si esa otra función que hemos obtenido le aplicamos una integral, lo que obtenemos es la primera. O sea, que básicamente se pueden ver, aunque no es la única aplicación que tiene, las integrales como la operación inversa a las derivadas, ¿vale? Igual que está la multiplicación o la división, bueno, pues que son la división en la aplicación inversa o la función inversa a la multiplicación, la división en la inversa a la multiplicación, la multiplicación inversa de la división, bueno, pues las derivadas y las integrales se complementan una a la otra porque, como digo, si cogemos una función y le metemos dentro de lo que es la derivación y obtenemos otra, pues a esa otra le aplicamos una integral y obtenemos la primera, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Entonces, para ciertas demostraciones, para ciertas explicaciones, también se utilizan bastante. Y por último, una parte muy importante que tiene que ver con el machine learning y en concreto con las redes neuronales, es la parte de cálculo de errores, ¿vale? El error cuadrático medio, por ejemplo, se utiliza muchísimo dentro de lo que es las redes neuronales y el backpropagation que decía antes, ¿de acuerdo? Entonces, esos diferentes tipos de calcular los errores, ¿vale? Porque normalmente las redes neuronales lo que van a hacer es, bueno, pues obtienen un resultado, ese resultado puede ser correcto o incorrecto, lo normal es que sea incorrecto, entonces hay que calcular cuánto de incorrecto es para así, de esa forma, reconfigurar la red neuronal para que, de esa forma, cada vez vaya trabajando mejor y vaya haciendo las cosas mejor. Entonces, como digo, como vamos a tratar muchísimo con errores, todo lo que son errores, y en especial error cuadrático medio, como digo, pues os lo recomiendo que le echéis un vistazo detenido porque vamos a tener que utilizarlo muchísimo, ¿de acuerdo? En cuanto a la probabilidad estadística, básicamente lo que he hecho ha sido un listado de las cosas que ya hemos visto dentro del canal. Entonces os remito, como digo, a esos vídeos, que los tengo además, si no lo conocéis, tengo listas de reproducción, bastante de ellas, centrándose en cada una de las áreas que hemos visto hasta ahora. Entonces hay una de ellas, que son la probabilidad, la estadística y demás. Os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Importantes estos conceptos de dependencia, independencia, probabilidad condicional, redes bayesianas, etcétera. Si conocéis sobre todo esto, pues luego va a ayudar, sobre todo cuando se hacen ciertas explicaciones dentro del mundo de las redes neuronales, que con lo que van a trabajar básicamente son con probabilidades, pues entonces entender bien ese lenguaje os va a ayudar mucho a entender pues esas publicaciones y esos vídeos que luego podéis encontrar en internet o en libros, ¿de acuerdo? En la parte de estadística, pues hemos visto la media, la varianza, la desviación estándar o típica, como lo queráis llamar, hemos visto diferentes tipos de distribuciones, aunque no en profundidad, simplemente las hemos nombrado para que lo sepáis, con lo que os remito a esos vídeos para que le echéis un vistazo y así sepáis cuáles son las distribuciones que deberéis de conocer, ¿vale? Dentro del mundo de estadística. Hemos visto conceptos como la covarianza, la correlación, la importancia que tienen dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y por último, nombraros también una parte que no es propiamente en sí de la probabilidad estadística, pero que tiene mucho que ver, que es la teoría de la información. También hemos visto algún vídeo, con al menos esos conceptos más básicos que necesitamos para entender de la teoría de la información para lo que es el mundo del aprendizaje, el machine learning y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, simplemente buscaros dentro del canal porque tenéis tanto lista de reproducción como vídeos en el que se explican, además de una forma bastante detenida, en varios vídeos, todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues otros conceptos matemáticos que también ayudan, ya los he ido nombrando algunos de ellos a lo largo de los vídeos que hemos visto en este canal, pero que también tienen cierta importancia dentro de lo que es el machine learning, en concreto las redes neuronales, porque también se utilizan para hacer ciertas explicaciones, ¿de acuerdo? Lo que dentro de lo que se llama matemática discreta, tendríamos la combinatoria, en la cual se ven variaciones, permutaciones, factoriales, binomios, pues muchas veces cuando veis vídeos o leéis documentos, utilizan este tipo de explicaciones, ¿no? de nomenclaturas, para dar explicaciones sobre lo que se está haciendo o lo que se está viendo, ¿de acuerdo? Entonces es importante entenderlo. También entender bastante bien lo que es la teoría de grafos, porque básicamente una red neuronal no deja de ser una red de grafos, o sea, es un grafo, nodos, conectados mediante enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto, hay un vídeo también explicando una introducción a lo que es la teoría de grafos, muy básico, simplemente para que se pudiera entender lo que son los algoritmos de búsqueda en grafos y demás, pero os puedo remitir a él y por lo menos empezáis a ver así y luego ya podéis ampliarlo por vuestra cuenta. También os recomiendo que sepáis
bien esta parte, sobre todo porque se utiliza una serie de nombres que luego, pues si se controlan y se entienden bien lo que son, pues ayuda mucho a entender, como digo, todo lo que está viendo y leyendo. Y luego, pues lo que os comentaba antes, ¿no? La algoritmia, la tratabilidad, la complejidad asintótica, también hay vídeos en el canal sobre estos temas, ¿vale? Y por último, también hemos visto a lo largo del canal, pues una introducción bastante amplia sobre lógica, tanto de proposiciones como primer orden, lógica difusa, etcétera, etcétera, que también forma parte de las matemáticas y que hay veces que se, bueno, pues para hacer ciertas explicaciones, como digo, se suele utilizar. Entonces, tenéis que tener unos conceptos básicos, al menos de lógica, y esto sí que en el canal hemos visto, como digo, vídeos sobre ellos, al igual que como con la probabilidad de la estadística, bueno, pues también hemos visto vídeos sobre todos estos temas, ¿de acuerdo? Al menos, por lo menos de estos de aquí para abajo, porque de la combinatoria sí que no hay en el vídeo, no hay vídeos en el canal, ¿de acuerdo? Pero luego os diré sitios donde podéis encontrar información y vídeos bastante interesantes que lo explican bastante bien, ¿de acuerdo? A lo largo de los últimos meses me han llegado multitud de mensajes, de correos, de mucha gente preguntándome acerca de cursos, libros, librerías, etcétera, etcétera, para, bueno, pues aprender y desarrollar el inteligencia artificial, ¿no? Diferentes tipos de algoritmos de inteligencia artificial, en especial de redes neuronales. Entonces, al final he decidido que, bueno, pues hacer un vídeo, como veis, en el cual, más esas dudas que mucha gente tiene y demás, pues intentar resolverlas, ¿de acuerdo? En cuanto a la duda de qué matemáticas tengo que aprender, creo que más o menos ha quedado resuelto, al menos os he dado una lista que ya a partir de ella podéis empezar a trabajar. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los mejores sitios donde yo puedo aprender esas matemáticas o dónde puedo aprender sobre inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de las matemáticas, ¿vale? Yo os recomiendo una serie de sitios. Yo a lo largo de los años, yo empecé hace ya veintitantos años en el mundo este de la inteligencia artificial y de la informática y demás. Y al principio, pues, como podéis imaginar, pues, biblioteca, libros, lo que podías por ahí más o menos obtener, porque no existía, internet no estaba tan avanzado, no había tanta información, no existía YouTube, etc. Pero a lo largo de los años, ¿vale?, han ido surgiendo ciertos canales de YouTube y webs que están, bueno, pues, están muy, muy, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, son las que voy a recomendar, ¿de acuerdo? Ojalá cuando yo empecé hubiera existido esto, porque yo empecé, pues bueno, pues buscando información aquí, en este libro, en otro libro, me leía este libro, no lo entendía, me iba a otro sitio, me buscaba a alguien que intentase explicar esto, un amigo que a lo mejor estudiaba matemáticas, que explicara lo otro, al final he ido cogiendo de aquí y de allí, entonces, bueno, tengo un montón de apuntes que más o menos los voy recopilando, los voy almacenando, y a partir de ellos es de los que yo he ido haciendo estos vídeos, ¿de acuerdo? Pero si a día de hoy tengo que recomendar sitios donde aprender matemáticas, os recomiendo dos sitios que son, bueno, pues vais a aprender muchísimo porque son gente muy buena, ¿de acuerdo? Tienen muchísima información con muchísimos ejemplos, lo explican de una forma muy amena y además aprendéis muy rápido, ¿de acuerdo? Uno de ellos es un canal de YouTube que se llama Unicos, ¿de acuerdo? Estos son dos os, ¿de acuerdo? Unicos, con dos os, ¿de acuerdo? Entonces, si buscáis ese canal, encontraréis, bueno, es un chico, es un profesor que es súper majo y que además tiene, bueno, enseña de forma genial, a mí me encanta, o sea, incluso matemáticas que ya conozco muchas veces para repasarlas y demás, me pongo a ver sus vídeos y veo uno detrás de otro porque es una persona que explica de una forma muy amena, tiene millones de seguidores, o sea, es increíble que un canal de YouTube sobre matemáticas tenga millones de seguidores. Hay muchísima gente, tanto en los colegios como en los institutos, en las universidades, que están aprendiendo con él, y os lo recomiendo, bueno, muchísimo, os lo recomiendo muchísimo, porque a mí me encanta su canal. Ahora creo que también está haciendo una web, no solamente tiene temas sobre matemáticas, también tiene sobre física y otra serie de materias, como digo, sobre todo orientado a gente de institutos, de bachillerato, etc. Pero, bueno, si queréis aprender todo esto que os he dicho de matemáticas de una forma rápida y amena, yo os recomiendo encarecidamente este canal de YouTube porque es oro puro, vamos, de verdad. Luego tenemos una web que también tiene muchísimos vídeos, ¿vale? Casi todo lo que enseñan lo enseñan por vídeos, de hecho tienen también muchos vídeos colgados en YouTube, ¿de acuerdo? Que es Khan Academy, ¿de acuerdo? Khan Academy es una academia que está en múltiples idiomas, entre ellos el castellano, y tiene, bueno, pues, entre otras materias, tienen las matemáticas desde casi preescolar, o sea, desde el colegio más básico, hasta las matemáticas universitarias casi que más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí todo está muy bien catalogado, está todo muy bien puesto, tiene un montón de vídeos sobre teoría, tiene un montón de ejercicios prácticos para que vosotros vayáis viendo si vais aprendiendo o no los conceptos.
Os lo recomiendo muchísimo. Creo que es un, bueno, tiene un montón de material que es gratuito, es libre, con lo que yo os recomiendo que os loguéis, que os deis de alta y entonces vais poquito a poco haciéndolos y bueno, poco a poco vais a ver cómo vais a aprender y avanzar muchísimo. Solamente con estos dos sitios, ya con eso, o sea, si tenéis que dedicar tiempo, esfuerzo a aprenderlo y queréis hacer una forma rápida, óptima y eficiente, os recomiendo que os centréis en estos dos sitios. Ahora ya entramos en la parte, esto sería como que dice matemáticas. Ahora entramos un poco en la parte de lo que es inteligencia artificial y también matemáticas, aunque ya esto ya es más tema de inteligencia artificial. Si me preguntáis sobre cursos de redes neuronales, deep learning, etcétera, machine learning en general, y me recomendáis qué cursos puedo hacer, yo os recomiendo dos sitios en los cuales yo he hecho cursos de esos dos sitios y me gustan bastante. Uno es Coursera y otro es Udemy, ¿de acuerdo? Coursera es más orientado a un público angloparlante, es decir, casi todo está en inglés, pero también tienen cursos en castellano. Los mejores son los cursos que hay en inglés, ¿de acuerdo? Muchos de esos cursos en inglés tienen subtítulos, tienen PDFs que te puedes bajar para, si no te has enterado bien de ciertas cosas, luego te lo puedes leer tranquilamente. O sea, tienen un montón de ejercicios prácticos. Yo os recomiendo que os hagáis los cursos en los que normalmente son de pago, porque los que no son de pago pues son más mediocres, son más básicos, más sencillos. Puedes empezar con esos, pero luego ya os recomiendo que hagáis algún curso. No son especialmente caros por el precio de un libro, a lo mejor de 30, 40, 50, 70 dólares o euros. Tenéis cursos que son muy interesantes. Eso os da opción además a que podéis mandar los ejercicios o los corrigen. O dicen si están bien, si están mal. Da opción también a que os den ciertos certificados. Yo os lo recomiendo enormemente, sobre todo Coursera. Udemy también he hecho y también me gusta bastante, pero sobre todo Coursera os lo recomiendo. Udemy, la parte buena que tiene es que tiene más cursos en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, tanto de matemáticas como de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, redes neuronales y demás, tienen un montón de información y de cursos muy, muy, muy interesantes y os los recomiendo, ¿de acuerdo? En cuanto a libros, tengo infinidad de libros, los he estado revisando, tanto de matemáticas como de inteligencia artificial. No sabía cuál recomendaros porque hay partes de libros que me gustan, hay otros libros que no me gustan nada, hay otros libros que a lo mejor ciertas partes pueden estar interesantes pero otras son horribles, no sé. No he encontrado un libro que diga, este es el libro que os recomiendo, salvo el que siempre os lo voy a recomendar. Todo el mundo me pregunta, ¿qué libros? El que yo os recomiendo más es Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, que tiene la segunda edición en castellano, la tercera edición en inglés, no sale todavía en castellano, ¿de acuerdo? Y el problema que tiene es que esos libros, en especial el de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, no suele hablar mucho sobre redes neuronales. O sea, en ese libro, que son 1000 y pico páginas, básicamente las redes neuronales son 4 o 5 páginas, así de claro. Pero es que hay otros libros en castellano, me está revisando libros en castellano que tengo, en los que las redes neuronales son muy poquitas páginas y no suelen dar nada más que lo más básico, no se adentran mucho más, simplemente la neurona, el perceptrón y los algoritmos más básicos, ¿de acuerdo? Y no van mucho más allá, no explican mucho más allá, ¿de acuerdo? Entonces, que gastéis un dinero en esos libros cuando os podéis gastarlo perfectamente en Coursera, que os va a costar lo mismo y vais a hacer un curso que le vais a sacar muchísimo más jugo y mucho más provecho, yo os lo recomiendo. Incluso que podéis ir a internet a buscar ciertos canales, porque ahora hay un montón de ellos que tienen información muy buena y que incluso son gratuitos, pues de verdad yo no me atrevo. Os voy a recomendar solo un libro, que lo voy a dejar en la descripción. Es un libro sobre probabilidad estadística, está orientado a estudiantes de matemáticas que se quieren especializar en estadística, con lo que es un libro muy universitario, más orientado a gente ya un poquito con más nivel y demás, pero la parte buena que tiene es que los primeros, por unos 100 páginas, hablan sobre las bases de la probabilidad y la estadística de una forma bastante sencilla y amena, ¿de acuerdo? Entonces, si os queréis gastar dinero en un libro sobre probabilidad estadística, ese me gustó bastante, ¿vale? Entonces, os lo voy a poner en la descripción del vídeo y, bueno, pues vosotros ya decidís si queréis comprarlo o no, ¿de acuerdo? Como digo, es un libro mucho más orientado a matemáticos y a gente que va a estudiar estadística. Entra muy profundamente en todo ese mundo, pero las primeras, como digo, 100, 120, 200 páginas son muy interesantes y tienen un montón de ejercicios, de ejemplos y demás. Os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Luego otro libro que existe, que está gratuito y está en internet, ¿vale? Es la web deeplearningbook.org. Es un libro que han escrito gente que, bueno, pues son, como quien dice, gente muy importante dentro de lo que es el deep learning en los últimos años. Fueron un poco los que revolucionaron todo este tema del deep learning hace unos 10 años aproximadamente, 5, 10, 5, 8, 10 años. Y escribieron un libro
lo hicieron de forma gratuita, también lo podéis comprar en Amazon, en otras librerías, ¿vale? Pero está de forma gratuita, está en inglés, claro está, es en inglés, y el tema está en que es un libro más avanzado, es decir, tiene una primera parte en la que os explica las matemáticas. Si tenéis ya unos conocimientos matemáticos, un poquito, ya una base un poquito buena, pues tiene una introducción a las matemáticas que necesitáis para el tema de la inteligencia artificial muy buena, ¿de acuerdo? Pero el problema que tiene es que es un libro para gente casi de posgrado, es decir, son gente que ya ha cursado un grado o tiene unos conocimientos universitarios y se quiere especializar dentro del mundo del deep learning. Entonces va orientado a ese tipo de personas. Os va a dar por hecho que sabéis muchas matemáticas, que sabéis muchas cosas sobre el mundo de inteligencia artificial. Por eso digo que se aprovecha más cuando ya tienes ciertos conocimientos, ¿de acuerdo? En cuanto a lenguajes y librerías, es una pregunta muy recurrente que me decís, oye, ¿qué lenguaje utilizo? ¿Qué librería utilizo? ¿Vas a hacer ejemplos? Yo en principio en mi canal siempre he dicho que está orientado a todos, ¿de acuerdo? No quiero centrarme en un único lenguaje, yo doy la base, la teoría, os pongo unos ejemplos, pero luego vosotros utilizar para implementarlo el lenguaje que queráis, la librería que queráis. Importante, utilizar librerías a partir de ahora, es decir, las matemáticas que vamos a ver, los algoritmos que vamos a ver, necesitan de librerías matemáticas para llevarlas a cabo, porque si no, es, bueno, es ineficiente al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, os vais a liar muchísimo, no vais a saber hacerlo bien. Lo mejor, os recomiendo que utilicéis librerías que ya existen dentro de los lenguajes que uséis. Yo uso Python. No lo recomiendo como tal, ¿vale? Simplemente lo recomiendo porque es el más usado. O sea, si os vais a trabajar en este mundo, bueno, pues os recomiendo, si me preguntáis, ¿cuál es el lenguaje que más se usa dentro del mundo de tecnología? Python. Python, R, también se utiliza mucho. MATLAB, se pueden utilizar programas de estos matemáticos como MATLAB, Octave, que son programas orientados a los matemáticos, pero que también se puede utilizar, pues, para, como digo, para hacer inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial. Pero Python y R se utilizan muchísimo y tienen un montón de librerías. Yo uso unas cuantas, pero hay gente que utiliza otras. Tenéis que probar, ir probando y ver con cuál os sentís más cómodo o más útil para vuestras tareas, ¿de acuerdo? En cuanto a, ¿vas a hacer vídeos con ejemplos y demás? Lo he dicho varias veces cuando fui a retomar el canal y hacer vídeos y demás, me planteé si seguir con el tema este de las redes neuronales, el deep learning y demás, o hacer vídeos de con ejemplos y demás, como dije, con código y con ejemplos en Python, que es lo que conozco, como digo, de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, creo, o sea, me ha costado, me ha llevado un tiempo decidirme, pero creo que voy a terminar lo que es las redes neuronales, porque si no, el canal queda un poco cojo. O sea, hasta ahora tenemos un montón de algoritmos, pero no tenemos nada sobre redes neuronales. Entonces, creo que lo mejor es terminar al menos con las redes neuronales. Y una vez que tengamos lo que son las redes neuronales, quiero retomar los vídeos del principio para hacer vídeos que amplíen con ejemplos, con código y demás, lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? De esa forma, pues ampliamos un poquito más, sobre todo vídeos que se hicieron al principio y que quedan un poco cojos en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo haré más adelante, pero no me he olvidado, la web sigue ahí, sigo trabajando con ella de vez en cuando, cuando puedo. Tengo, la verdad es que últimamente, en temas personales, laborales y demás, me queda muy poco tiempo libre, entonces voy poco a poco recopilando información, preparando material para hacer estos vídeos. Entonces, en cuanto tenga algo, pues cuando tenga un tiempo, grabaré los vídeos, los subiré y espero que, bueno, pues, que sepáis que no voy a abandonar el canal, voy a seguir haciendo vídeos, pero que lo haré cuando pueda, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a enrollar mucho más. A partir de ahora, como digo, vamos a empezar una nueva serie de vídeos. Este es como una introducción a esa nueva serie de vídeos en el que he explicado lo que vamos a ver, qué es lo que necesitamos saber para poder entender bien estos vídeos. Lo iremos publicando poco a poco. Publicaré vídeos cuando tenga suficiente material. Como digo, no tengo mucho tiempo, entonces cuando tenga un poquito de tiempo haré un vídeo y lo subiré. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo, como digo, este apasionante mundo de las redes neuronales que últimamente está revolucionando tanto bueno, pues el mundo en general, ¿de acuerdo? Como siempre digo, me gusta que de alguna forma pues siempre participéis y colaboréis, aunque sean con comentarios en el canal. Ojalá que dentro de poco pueda publicar esa web, que hay veces que avanzo un poco más en ella, hay veces que la tengo que dejar aparcada, y bueno, pues poco a poco voy en ella. Mi objetivo es que en esa web esté recopilado toda la información sobre inteligencia artificial que hemos estado viendo en el canal, ¿de acuerdo? Con lo que así de esa forma la tenéis más organizada, mejor catalogada, más accesible. Pero, como digo, voy poco a poco cuando tengo algún tiempo, y cuando tengamos esa web, pues lo que espero es tener herramientas dentro de esa web que nos permita tanto participar como colaborar más activamente. Pero de momento, por lo menos, dejáis, si queréis, comentarios en los vídeos, que siempre ayudan a los que vienen detrás a ver los vídeos, ¿de acuerdo?
Si me, bueno, si ya sabéis que si os gusta el vídeo, le dais a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Si queréis, bueno, pues os suscribís al canal, que os lo recomiendo, porque así, por un lado, os enteréis cuando publico los vídeos, y por otro lado, bueno, pues me ayudáis con las estadísticas y ese tipo de cosas, que siempre ayuda a saber qué es lo que le gusta más a la gente, o qué vídeo le gusta más, en qué me puedo centrar más, etcétera. Si tiene cualquier comentario, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios, como siempre digo. Si me equivoco en algo, si he dicho algo que está mal, bueno, dejáis en los comentarios, porque de esa forma, pues los demás usuarios también se enteran, ¿de acuerdo? Porque muchas veces hago contestaciones y dicen, ay, sí, es verdad, me he equivocado en esto, en realidad es esto, esto y esto, y eso luego pues queda registrado y ayuda a los demás, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.